El Punto Crítico presenta. Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roast Esotérico. Con Marco Chacón y Padme Vidente. Aperturamos tu mente. Despertamos tus sentidos. Namaste, mi querida familia cósmica del Punto Crítico. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y por supuesto que el día de hoy estamos en una edición más del Rose Esotérico, en donde despertamos tus sentidos y, por supuesto, aperturamos tu mente. Aquí estamos para que toda esta gama de los especialistas que vienen con nosotros, tú aprendas a tomar lo mejor, tomes tu propia formación y, lo más importante, que lo lleves en práctica en toda esta situación. Hoy estamos transmitiendo, como siempre, desde el www.elpuntocritico.com. Así es que, bueno, para mí es un halago y un privilegio que me permitas entrar a tus corazones el día de hoy. Vamos a hablar en este camino de Adviento que muchas veces tiene que ver el mes, la nostalgia, las pérdidas que hemos tenido, incluso esta música lánguida que de pronto nos llegan a poner. Encontramos esta serie de emociones que surge desde nuestro ser interior, que surge desde esta parte que aprendemos a tener inteligencia emocional o no, pero que el día de hoy quiero hablarte un poquito que es la época en que mejor podemos perdonar. La verdad es que una vez que has pasado ya por situaciones caóticas, mucha gente te pregunta, ¿por qué lo estás logrando? ¿Por qué estás buscando a esta persona para cerrar el ciclo? ¿O por qué de pronto traes a la mente mucho estas personas o estas situaciones? Porque también hablar de un perdón, de un cierre de ciclos, no nos va a hablar nada más de una persona. Nos puede hablar muchas veces de una situación, nos puede hablar incluso de cuestiones de trabajo, nos puede hablar incluso de un lugar a donde nos habemos apegado en algún momento. Pero bueno, para esto el día de hoy está con nosotros, bueno, una persona que yo quiero, amo muchísimo, es una gran amiga, ella ya es de casa y por supuesto que aquí está con nosotros nuestra psicoterapeuta Angelina Ahumada. Namaste, hola. Bienvenida. Namaste. Aplausos de aquel lado. Bueno, sí. Mira esa porra. Aplauso. Pita, Diego. No, bueno, se nota que ya aplauso del zorrillo. Aplauso, sí. Del zorrillo. ¿No sale el zorrillo? Sí, este zorrito hermoso. ¿Cómo ves? Y muy bueno, bien. Bienvenida, mi querida Angelina, esta es tu casa. Pues maravilloso tema para terminar el año, el perdón. Así es. Aquí, antioxidantes para el alma. Sí. Todo esto, pues como polula, ¿no? Situaciones de cáncer, enfermedades de cáncer y todo esto. Y una de las causas que se dice que es no perdonar. Así aparte es. De muchas cuestiones genéticas y falta de una adecuada alimentación, etcétera, falta de amor en los años base. Falta de amor, así es. Y muchas cosas más, pero y bueno. Y que muchas veces incluso, Angelina, a mí me han llegado a preguntar, Padme, pero ¿y cuando nace un bebé con cáncer? Yo quiero que tú me digas como especialista, yo ahorita te digo lo que siempre les digo a mis pacientes. Bueno, cada alma tiene su camino. Cada alma tiene su aprendizaje y también corresponde también a los padres. Así es, yo... Es una conexión directa con los padres. Así es, yo en esta parte siempre les digo, yo desde mi parte como psicóloga gestal, yo les comento que en ese momento, ¿qué es lo que la mamá estaba pasando para poderle haber transmitido este tipo de situación? Sin embargo, obviamente, hoy por hoy hay infinidad de alternativas, ¿las crean? Sí. ¿O no? Sin embargo, para nada es crear culpa en los padres. A veces es simplemente que viene un alma para vivir esa experiencia y los escoge porque será una plataforma ideal para que pueda vivir esa experiencia. Y simplemente va a ser una experiencia de mucho aprendizaje y de mucho para conocimiento ambos. Para los padres. No solamente para los padres, sino todos los que por eso te dije para ambos, cerca los involucrados, de las claro. personas involucradas. Fíjate que yo aquí, Angelina, no es tanto echarle la culpa a los padres, porque para empezar creo que nadie debe de ser culpable en este tipo de situación. Lo que sí es empezar a generar este tipo de conciencia, porque yo exacto. obviamente les digo, bueno, el niño te eligió a ti en algún momento para poder llegar y obviamente elegimos a nuestros padres por infinidad de situaciones, formarnos el carácter, aprender a ser más responsables. Por ejemplo, mi mamá, que yo hoy por hoy
hace rato me tocó un tanto de tráfico y por ahí el jefe me decía, Padme, no mienta. Le digo, bueno, es que en realidad no tengo por qué mentir, o sea, había tráfico, pero en realidad a mí mi mamá es muy, muy lineal en estas cuestiones de tiempo, y que si te dice 2 de la tarde, son 2 de la tarde. Exacto. Para mi madre no es 2:05, no 2:10. Y obviamente son 2 de la tarde en punto. Algo que tiene que ver con esta parte de la magia y algo que tenemos que ver en muchísimas situaciones de tiempo. Pues fíjate, a propósito del alma que escoge a los padres, el alma hace una matemática celestial impresionante. Sí. Imagínate todos los cálculos que requiere hacer a nivel inconsciente, supraconsciente, para llegar a coincidir con esos padres, con esos abuelos, con esos tatarabuelos, y finalmente venir a vivir una experiencia en determinada ciudad, determinada época, determinado signo. Así es. Porque cada signo trae su aprendizaje. Así es. Dependiendo de la ascendente también. Así es. Afortunadamente, todo los más evolucionados, para que descanse su alma del otro lado de la pantalla, en estos momentos es Capricornio, Acuario y Crisis. Así es que bueno. Crisis, ahí se los dejo. Sí, Crisis. Es Piscis. Ay, qué divino. Obviamente. Bueno, yo tengo un hijo Capricornio y otro Piscis. Este que será buena. Así son muy, muy evolucionados ya para esta época, que para otro programa los vamos a tocar el porqué. Fantástico. Pero aquí yo quiero decirte, regresando a estas partes, primero yo creo terminar de decirles, para que ustedes también, porque muchas veces como hijos nos vamos con el dedo en la llaga y seguimos echando culpas de alguna manera a los padres. Mm-hmm. Y tienes que entender en este momento que tú lo elegiste por alguna situación, así como elegimos en algún momento el trabajo, así como hemos elegido a los amigos, así como cuando, bueno, a mí en mi época era en qué escuela querías tú hacer el examen, en dónde te ibas a quedar. Así mismo tú en ese momento elegiste y tomaste la mejor alternativa para decir, yo quiero forjar mi carácter de este momento. Quería retomar únicamente esta parte porque tengo un amigo, a mi querido Abraham Mojica, que yo amo y quiero muchísimo, y que él me dice, Padme, algo que aprendí contigo y que me ha quedado muy claro en este momento es que tú me dijiste una vez que él estaba pasando por una situación un tanto complicada, yo le dije, Abraham, venimos a este bendito planeta Tierra Escuela porque tenemos que aprender del dolor, de la felicidad, también de las ambiciones, pero bien canalizadas en esta parte de que quiero, tengo hambre de estar mejor, tengo hambre de estar bien, quiero lograr tener y esto. Y es positiva la ambición. Así es, para por lograr eso te dije, tus objetivos. Claro. En ambición yo lo estoy manejando de esta parte, pero también tienes que aprender a sentir esta parte de tristeza, esta parte de soledad. Para saber la diferencia. Exactamente. Y en estos momentos es cuando yo siempre les digo que me encanta cuando mis pacientes, mis amigos me dicen, Padme, cuando tú me lo dijiste, lo entendí, porque me decías, si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, grita, si tienes que sufrir de dolor, súfrelo, porque venimos a ello, a diferenciar cada momento, siempre y cuando no te quedes estancados, porque para eso estamos nosotros, en decirle, así es, avanzando, que es como el metro, mi vida hermosa. Oye, ayer te quedaste mucho tiempo estacionada en esa línea del metro, así es que vámonos a la siguiente, ubica, lo que sigue. Así y reconocer es que cada quien es responsable de su propio mundo y así cada es, quien es va generando su vida, y que cada quien escoge, y que aquí nada de hay víctimas, sino no solamente responsables. Y que todo es perfecto. Y que todo es perfecto, todo es perfecto, Angelina. Es. Yo he dicho, bueno, hasta aquella persona que en ese momento te hizo, de verdad, créeme, en esta época navideña, para que empieces a recapitular todo, te hizo llorar, te hizo sufrir, te hizo dudar, te hizo sentir estas mariposas en el estómago, que de pronto los hombres no nos pueden entender, tendrían que ser como que no, mujeres. También pero lo sienten, claro que ellos sí. Ellos sienten, pero no en esta parte de nosotros. Esta parte que yo le admiro al hombre, así es que ellos, ¿qué? En esta parte sienten, se van más al pecho. Al pecho. O a la garganta. Es, o a la garganta, y ajá, se dedican a estar hablando. Pero nosotros, para poderte entender, es una mujer que pueda sentir este tipo de sentimiento. La mujer va a poder incluso entender al hombre, pero el hombre con el hombre no hay esta capacidad de poderse interactuar dentro de ella. Bueno, yo creo ella. Que algunos sí, ¿eh? Hay pero hombres estamos hablando que de la gama, de la gama completa. Para no permitir sentir esas emociones. Yo, ¿sabes qué pienso, Angelina, en mi experiencia? ¿Cuál? Que han tenido que pasar por muchos procesos el hombre para poderse descubrir
y decir ahora sí quiero hablar y quiero hablar de esta experiencia. Por ello es que yo todos los sábados hablo de las netas de los hombres. Los signos de agua. Los signos de agua son muy emotivos, pero no lo hablan. El cáncer se contiene mucho y no lo dice. Y los escorpiones. El escorpión muchísimo menos, es tan pasional que en este momento tiene su mecha corta, te manda al que reque y después se arrepentirá, pero por mientras tiene su mecha corta. ¿Y cuál es el otro de agua? Crisis. Y en ese momento Piscis, bueno, pasa en una hora todas las emociones que tenía que haber pasado por meses. En ese momento Piscis ya recorrió toda su barra, que de pronto llega, por eso es que él lo llega a superar tan rápidamente. Porque en lo que los demás signos, incluyendo unos de fuego, están con que la negación, no, pero es que sí me sigue queriendo la persona. No, neta que sí me sigue queriendo. No, si apenas vuelvo a leer el WhatsApp y aquí me está diciendo que sí me quiere. Sí, mi vida, pero te terminó en un post-it o en otro WhatsApp. Entonces, bueno, ubícate en ello. En lo que Crisis lo asimila perfectamente, los demás signos se pueden estacionar en muchas etapas. Crisis no, Crisis lo saca rapidísimo. Es, por algo es bendito Crisis. Sí, divinos, ¿no? Una maestra que tengo que es astróloga. Ahorita dice, vas a sacar tu carta, ¿eh? Ay, me vas a sacar la carta. Sí, ahorita le voy a sacar la carta al programa y la carta de esta personita de crisis, anónima. De Crisis, de Piscis, dice mi maestra. Que los Piscis, como no se saben cuidar, Dios los cuida. Así me es, encanta. Sí, no, y acuérdate que nosotros somos despistados a más no poder. ¿Tú tienes Piscis? Yo soy Piscis. Yo soy Crisis. ¿Por qué crees esta parte que me la sé al revés y al derecho? Ah, okay. Así fantástico. Es, y déjame decirte algo, Angelina, que a mí me encanta porque ayer precisamente que estaba dando yo una consulta, me decía una paciente de Estados Unidos, dice, ¿sabes qué, Padme? A mí me encanta que nos hables desde tu propia experiencia, porque entonces sabemos que si tú lo has logrado, nosotros lo podemos lograr. Claro. Y entonces yo le comentaba, oye, en esta parte, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Y ella me decía que mandó a hacer su carta astrológica con una persona allá en Estados Unidos y que le dijo, ¿sabe qué? Que su hijo está, bueno, casa 5, Neptuno, entonces por consiguiente vicios, drogas y rock and roll. Dice, pero sin embargo, cuando yo un día prendí el internet y te empecé a escuchar y tú hablabas de esa parte tuya en donde tú dijiste, yo tengo ese planeta en esta casa, yo por consiguiente, que nada más quiero hacer como que este brevario para que vean que todo podemos soltar y todo podemos trabajar, lo importante es que en realidad tomes la decisión de sí quererlo hacer. En ese momento yo les comentaba que yo llegué muy jovencita con mi maestro y le dije, a la edad de 13 años. Oye, es que en mi carta me dice esto y me dice que voy a vivir hasta los 25 años. Entonces él me dijo, sí, efectivamente, porque en lo tuyo está muy marcada sexo, drogas y rock and roll. O sea, a vivir la vida loca a más no poder en ese momento. Obviamente estaba yo tan adolescente que yo les dije, oye, maestro, pero si no lo quiero hacer, me dijo mi maestro. Es opcional. Es no, mi maestro me dijo, ni modo, niña, esto está marcado y es lo que tienes que vivir. Wow. En ese momento, obviamente, yo dije, ¿morirme a los 25 años? O sea, neta, pues no es como que lo que yo quisiera, porque entonces ya me faltan tan pocos años de mi vida. Pero que yo sé que del otro lado. Una transformación, ¿no? Una muerte, no, una transformación, no, de algo. No, aquí te viene algo interesante que siempre les digo. Aquí está mi carta en donde yo te voy a decir algo. Yo en ese momento le digo a mi maestro, oye, pero pues yo no lo quiero hacer, o sea, ¿qué tendría yo que hacer? Porque obviamente él nos empieza a explicar las muertes de todos los que tenemos esos planetas en esa casa, que otro día hablaremos de astrología. Y me dice, pues ni modo, o sea, ve por qué han muerto todos a los 27 años, a ti te toca a los 25, a los 20, pero bueno, pues disfrútalo, vívelo. Me quedé pensando 3 días, como buena Piscis, uno lo tiene que procesar rapidísimo. Y llegué y le dije, ¿qué tengo que hacer para que yo no tenga que vivir ello? Y me dijo, corazón hermoso, es complicadísimo. Tendrías que transformar todo de aquí, claro, para darle la vuelta a ello y poder ser tú un ejemplo y entonces convertirte en una guía y una consejera espiritual. Y le dije, ¿cómo lo hago? Y me dijo él, es complicadísimo. ¿Sabes lo que es revolucionar aquí? Pero ponte a leer esto. Y me mandó a leer el libro de Alice Bailey, Los Siete Rayos. Me lo devoré en una semana, porque obviamente yo no quería morir en esos momentos. Cuando vi que efectivamente lo que es cambiar el hábito de pensamiento, empecé a autocorregirme. Claro. Hoy por hoy todas mis amigas, mis pacientes y con todos los que salgo, saben que me como un chocolate rompope,
y me mareo, Angelina. Yo no tolero el alcohol. Así de sencillo. Por consiguiente, todos saben que obviamente no es que yo pueda serle infiel a lo mejor a mi pareja, a lo mejor a mis pacientes, y podría yo mentirles a infinidad de personas. Pero ¿saben qué? Le estaría mintiendo a la persona más importante, que soy yo. Porque entonces, ¿de qué sirve el trabajo que hice si me sigo mintiendo en esas pequeñas cosas? Como la infidelidad, como el de decir que no tomo y sí estoy tomando, como el llevar una vida que no es, porque esto tú sabes que nos hace ser disciplinados. Pero puede ser la tendencia para los vicios o para la espiritualidad. Así es, pero ¿sabes qué, Angelina? Que esto me lo dice ayer una paciente y me dice, yo quiero que tú me enseñes cómo poder ir enseñándole a mi hijo, porque mi hijo tiene 3 años. Y tú me has dado una gran esperanza, porque obviamente los que sí te conocemos y hemos convivido ya de cerca contigo, sabemos que puedas estar hasta arriba sin necesidad, siquiera de probar el alcohol. Así es, ni droga ni nada, pero sin embargo también te viene tu prueba, en donde yo tuve, Angelina, que probar los hongos, los alucinógenos, el ayahuasca, en toda esta formación, yo lo tuve que probar en diferentes etapas de mi vida. Ahí es donde pude aprender que los podía yo controlar. Y le entendí a mi maestro por qué me decía que yo podías tenía controlar las drogas. Así es, porque si no, acuérdate que del momento de la ayahuasca me podría haber hecho adicta. En los hongos también, porque es otro tipo de alucinógeno. Cuando estaba chiquitita hice una traducción de hongos a alucinógenos. Okay. Tenía como 16 años y, bueno, hace muchísimo tiempo. Y bueno, apenas, me llamaba hace 20 años. Apenas hace 15 años. Bueno, yo dije 20, pero ya te puse 5 de más. Una manera de entrar en un estado amplificado de conciencia es a través de la hipnosis. También así lo puedes hacer respiración holotrópica. Con respiración y con uh-huh. muchas técnicas de hipnosis. Invítalos, ¿no? Para claro este que sí, para este fin de semana, mi querida familia cósmica. Si tú quieres aprender de todas estas técnicas y de pronto te han espantado en otros lados, yo te quiero decir que yo estoy muy en contra de muchas personas de esta parte del New Age, en donde te dicen, ¿sabes qué? No lo proceses, no lo pienses, simple y sencillamente siéntelo. Eso es una idea errónea. Lo tienes primero que entender aquí en tu cabecita para que lo puedas amar y lo puedas procesar y hacerlo un hábito. Así es que, bueno, estás con la mejor, con la máster, yo te lo firmo, te lo recomiendo, que vayas aquí con mi querida Angelina Humana. Danos tus datos para irnos a una pausa. A programación neurolingüística, PNL e hipnosis este fin de semana. Ok. Próximo. Y le decimos que entren a www.alternativamexico.com. O en Facebook, Alternativa México. Ok, pues ahí lo tienes. Porque, ¿qué crees? Estamos en www.elpuntocritico.com. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Nos vamos a un corte rapidísimo. Porque, ¿qué crees? Regresamos contigo a hablar ahora sí del perdón y de muchos rituales que traemos. Namaste. Sigue escuchando El Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Continuamos en El Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. Y mi querida familia cósmica del Roast Esotérico, yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual, y por supuesto que estamos aquí de regreso en esta plática tan interesante que todavía no terminamos de tocar lo que es el perdón, pero que bueno, todas estas herramientas son para que tú aprendas a tener este perfecto equilibrio. Recuerda que el Roast Esotérico se encarga de aperturar tu mente y despertar tu sentido. No tenemos a todos, solamente tenemos a los mejores. Y por supuesto que el día de hoy, como lo mencioné anteriormente,
anteriormente. Tengo una gran amiga, una maestra, alguien que está conmigo en todo momento, una gran amistad que hemos hecho, que es mi querida Angelina Almohada, como ya la presenté en el bloque anterior. Pero también en esta mesa se integra el día de hoy. Tenemos un poco de años de conocernos, sin embargo, las vibraciones y la energía siempre se confabulan para volvernos a encontrar en otros momentos. Así es que bueno, bienvenido mi querido Yamarash, esta es tu casa. Muchas gracias. Que se note que trae porra. Pues muy contento con mis hermanos, mis hermanas de Punto Crítico, para venir aquí a compartir este espacio con mi amiga Padme, que déjame decirte que tienes una luz increíble, nos transmites mucha paz, mucha tranquilidad, nos transmites realmente pues un camino de mucha luz. Te felicito por la labor que tienes de dar esa motivación espiritual a quien te da la confianza y a quien te está siguiendo en tantos medios que has participado, y pues me da mucho gusto estar aquí contigo en tu programa. Pues mira, cuando nos conocimos hace como 4 o 5 años más o menos, yo tenía mi programa en otro canal, estamos por canal de cable en Vibra TV, y ahí en el programa de Holisticando, en donde de pronto todo el mundo se cuelga de que ellos lo crearon y lo hicieron y demás, pues no, orgullosamente siempre han sido mis proyectos, siempre he querido hacer, marcar esta diferencia y aprender que como hermanos de Lux, en verdad, no es necesario que comulguemos con lo mismo. Yo siempre lo he dicho, es lo mismo la creencia que estés en Krishna, en la Santa Muerte, en la regla y fa, a lo mejor en Los Ángeles. Todo el mundo sabe que yo nada más creo en el jefe de jefes y en Los Ángeles. Sin embargo, todos mis hermanos, a final de cuentas, son herramientas que necesitamos para poder estar bien. Y bueno, hablábamos un poquito para poderte integrar en esta plática ahorita en la noche, que estamos en el Rose Esotérico, de que qué tan importantes son todas las herramientas y que de pronto nos marca cierto camino, pero que obviamente este cierto camino hay veces que está como el mío entrecruzado, que hay muchas situaciones que yo les comentaba que mi carta astrológica decía, bueno, sigue diciendo porque ahí sigue existiendo la carta, en el cual pues mi camino estaba marcado por alcohol, sexo y rock and roll. Entonces, bueno, ustedes que ya tienen tiempo de conocerme, yo les decía, a lo mejor puedes mentirle a esta parte que puede llevar una doble vida, una doble moral, pero en realidad cuando tú decides entrar a este camino es como el narco, es como la mafia, una vez que entras ya no te puedes salir. Entonces esta parte de doble moral, esta parte en donde no lo puedes hacer, se denota cuando empiezas de alguna manera a caer o con las personas que nos empezamos a rodear, ¿no? Entonces yo siempre les digo, si Padme puede y lo pudo hacer, por supuesto que tú, que te estoy presentando más herramientas, vas a poder cambiar completamente el destino. Y hablando de destino, bueno, para que los dos se integren, vamos a hablar un poquito, que ya se empieza a oler a romerito, ya hay ponche, ya hay piñata, pero lo más importante es que haya el perdón, ¿cierto? O sea, claro. Si no hay perdón, o sea, no nos van a funcionar incluso algunos de los rituales. Mira, ¿qué nos puedes decir, Angelina? Mira, ni los rituales ni nada te va a funcionar, porque primero tienes que vaciar tu corazón de todas esas, quitar las dagas, decía un maestro mío de Feng Shui, decía, hay que quitar las dagas del corazón, sí. Borrar todos esos resentimientos, pero esa es una decisión que requiere de tu fuerza de voluntad, nada más, de tu fuerza, quieres desearlo y quererlo, querer sentirte liberado, porque además lo contrario te sale muy caro energéticamente y karmáticamente. Y con enfermedades, y además la pagas con nosotros enfermedades. Cerrar todo el ciclo, o sea, dejar el perdón, el odio, el coraje y retomar nuestra actitud. Primero que nada, estar tranquilos con nosotros, buscar la paz interior, la serenidad, armonizándonos. Algunos elementos nos ayudan mucho, como por ejemplo estamos ahorita oliendo el incienso de copal, que nos ayuda para también purificar. Para purificar el ambiente, para que se vayan las discordias, los conflictos, y tengamos esa paz interior que yo creo que es tan necesaria para el perdón. Primero que nada, tener tranquilidad, ¿no? Ajá, y una vez que estás en armonía, te conectas con el amor, y estando conectado al amor, ¿puedo? Es más fácil de perdonar. ¿Cómo puedo conectarme con el amor? Y esto se los digo porque obviamente, les voy a poner un ejemplo. El mejor amor es el que te das a ti mismo. Sí, pero vamos a poner los ejemplos claros, que de pronto llegan los pacientes y nos dicen, es que me acabo de enterar que este y este y este chisme. Lo peor de todo es que ustedes lo compran, porque ni siquiera permiten que la otra persona hable o que termine de decir su punto de vista, porque siempre he dicho, lo que habló la persona, como tú lo entendiste, y la realidad de las cosas, o sea, nada que ver, pero sí nos cerramos. O sea, yo he visto infinidad de personas en donde no, ¿sabes
que Padme, es que pasó esto, esto y esto, y fue un, y lo clásico de bloqueo WhatsApp, bloqueo de todas las redes sociales, y cuando uno quiere mandar el mensaje, ¡ay! Ya. ¿Qué pasó en estos momentos, no? En ese momento sabemos todos, porque seguimos habitando en un plano terrenal, que se apoderó de ti a lo mejor el coraje, el odio, el rencor, el resentimiento, ¿por qué no algunas mujeres incluso la tristeza? ¿Y qué dices? ¿Cómo me puedo conectar? Para mí es un sentimiento que bloquea tu suerte, que inclusive hace que las cosas no te salgan bien, que las cosas se te dificulten, que tengas pereza, que no se te den las cosas. Entonces, por eso es muy importante la actitud. La actitud es la pieza clave para despertar la fe. ¿No les ayudaríamos con decirle, pon el copal y tú mismo empiézate a limpiar para empezar? ¿Sabes cómo te fácil? Es una manera de ritualizarlo, ¿no? Es una conectándote con el agradecimiento. Claro. Eso me cuando gusta. Cuando tú te eso conectas con el agradecimiento, es la fuerza más poderosa que te ayuda a perdonar cualquier circunstancia. Así es muy cierto. Porque finalmente, si algo te pasó, que te sientes en papel de víctima, tú lo generaste. Entiendan. Así es, nada siempre sucede que no hayas generado. Entonces, si ya te sucedió, bueno, dale las gracias a esa persona que fue el vehículo para que esas circunstancias te sucediera, ponte a agradecer y suelta. Así es. Yo siempre les he dicho a todos mis pacientes, de hecho, cuando llegan de pronto, por muy catastrófica o que haya pasado la situación, siempre les digo, a ver, ¿qué pasó con esta bendita mujer o con este bendito hombre? Si me dicen, oye, Padme, pero si te acabo de decir que me robó, que me traicionó, que falsificó mis papeles. Sí, pero en la medida en que lo bendices, bendecir es aprender a decir el bien. Decir, de tal manera que tú ya no te me sigas enrolando en esa situación, porque si no, pobre de tu corazón, claro, pobre de tu víscera, pobre es que de todo. Tienes una labor muy marcada de ser consejera espiritual, de realmente desarrollar la fe de la gente y de sobre así todo es guiarlas, porque muchas veces podemos tener toda la ideología, podemos tener todos los principios, pero al aplicarlos o al llevarlos ya a nuestra vida es donde se nos dificulta. Fíjate que y sí, por eso recurrimos mucho a gente como Padme, o gracias, a esotéricos, o a chamanes, o como le queramos decir, porque precisamente nos dan esa seguridad. Así y es, sobre todo los medios. Fíjate que yo acabo de pasar una etapa con mi particular. Es una chica jovencita, es una millennials, que me pidió de favor que estuviera laborando conmigo porque acaba de pasar una etapa caótica. Y me decía algo, ¿sabes qué, Padme? Tengo mucho conocimiento, ya leí esto, ya escuché que hablabas de aquello, y ahora como que ¿qué libro otra vez me vas a poner a leer? Y le dije, ¿sabes qué, corazón hermoso? No te voy a poner a leer nada. El conocimiento ya lo tiene. Vámonos ahora a la sabiduría, que es tener la práctica. Aplicarlo en para el día la sabiduría con día. Así es, porque así si es, no, se me pueden leer 20,000 libros que exacto, luego por ahí de pronto Gaby me dice, Padme, ya leí El Kybalión, ya leí Los Siete Rayos, ya me fui con Alice Bailey, ya me fui con Aleister Crowley. Ajá, mi vida. ¿Y qué haces y en la vida qué diaria momento lo aplicamos en ello? Yo les puedo decir que a mí cada vez que de pronto alguien me dice, es que ¿sabes qué? Escuché este rumor y pasó esto y esto y esto y tú no lo estás negando. ¿Ves cómo me estás dando la razón? Lo único que hago siempre es echarme para atrás como este momento. Y echarme para atrás es en todo momento que no me aplique su mala vibra. Y le digo, si lo creíste, ¿para qué te voy a desmentir? Claro. El que está comprando ello es siempre eso. Pero a final de cuentas, tiempo al tiempo, la luz es lo único que siempre sale a la realidad. Y creo que en eso, de verdad, créanme que ni siquiera se van a tardar ni un mes cuando va a salir la verdad, si ustedes lo hacen desde esta bendita conciencia, por mucho que los hayan enjuiciado, por mucho que les hayan dicho, si en ese momento ustedes de verdad se echan para atrás, que digan, que blasfemen, que despotriquen, va a salir lo que en realidad es la situación. ¿Cierto? Como se dice popularmente, no podemos tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Así es, o sea, y por mucho cuando que digas la mentira, a final de cuentas la puedes hacer verdad, ¿cuánto tiempo? Porque claro, tienes que mentirle, no nada más a la persona que se lo dijiste, sino que tienes todas que conllevar, así es, todas las circunstancias. Y que entonces te involucra en toda esa mentira. Y tú claro, quédate tranquilo porque o tranquila, porque si quisiste hablar y para lo aclarar. Lo más grave es cuando te crees tus propias mentiras. Ay, sí, eso y cuando ya caes mentira tras mentira, ya se convierte en ay, un problema tenía una de mitomanía. Que era, bueno, mentirosa, y luego me decía, oye, le digo, es que qué bárbara, no te mides, dijiste esto.
¿Sabes, Angelina? A veces se me olvida cuál fue la verdad y cuál fue la mentira. Sí, claro, se porque ya se toman, ¿no? Creen, ya claro, se eso es una realidad. Es algo pero grave, ¿no? Sí, grave, pero qué complicado. Pero a ver, quiero que me digan los dos, primero, vamos a empezar con las mujeres, con Angelina. Dame como tres pasos claves para empezar a trabajar esta parte del perdón. Porque siempre he dicho, amigas, si vamos a estar este 24 celebrando nuestro ángel de la Navidad, que ya entra esta vez el 20 de diciembre a las 7 de la noche, te quiero pedir de favor que en verdad lo hagas con que, ay, va a venir mi nuera, o la nuera, ay, voy a ir con la suegra, ¿no? Porque el hombre sí es como que más light en esa parte, pues nos toca ir, pues vamos, ¿no? Ajá. Que yo amo esta parte del hombre. Pero de verdad, o sea, no, ¿cómo voy a ir? No, háganlo desde esta parte del perdón. Yo les voy a hacer... O dime varias cosas. Unos pasos, unas tareas que van a necesitar hacer. Primero, conseguirse un cuadernito y van a hacer unas cartitas de dos pasos que ahorita les voy a dictar. Así que, por favor, tomen nota. ¿Lápiz y papel? Lápiz y papel, empezando por sus padres. Ok. Carta a los padres, a papá, otra carta a mamá, al esposo, al novio, la novia o todas las personas significativas. Incluso los amantes también, amantes, ahí se meten. Por supuesto, también. Todas las personas que han sido significativas para ti en tu vida. Entonces vas a empezar por te agradezco por, y ahí vas a empezar a escribir una serie de párrafos, de ser posible, párrafos, y luego esa es la parte del agradecimiento que te conecta. ¿Algún color de tinta? No, ninguno en especial. Okay. Lo que importa aquí es la intención y que lo hagan físicamente, no mental, sino físico. Sí, tampoco se vale por computadora o que empiecen a hacer sus audios, notas de voz, tampoco se vale, familia cósmica. A manita, a pluma y lápiz para que lo veas, que lo estés pensando, que vayas deslizando la pluma. Entonces, primer paso es conectarte con en un lugar donde nadie se te distraiga y luego vas a escribir, te agradezco por, bla, fulanito, te agradezco por, bla, 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 bla. Y luego, en la parte del perdón, es, empiezas por ti. Te pido perdón por, y vas a escribir, te pido perdón por, bla, 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 y escribes todo lo que haya en tu corazoncito que esté pendiente con esa persona, y después, te perdono por, bla, 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 y todo lo que ha hecho esa persona que tú has, que te ha afectado, y por último, me perdono por, bla, 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 bla. Después, otro paso podría ser que aprendo la lección que. Y entonces te vas a poner en cada caso a pensar cuál ha sido la lección que has aprendido gracias a esa experiencia. Porque finalmente esa persona te dio la oportunidad de vivirla para experimentarla, para sanear. Quizás ya se te olvidó que en otra vida, antes de venir aquí, tenías como meta venir a perdonar a esa persona. Y esa persona te está poniendo la prueba a ver si ahora la pasas. Así que háganlo con esa reflexión. Si creen en vidas pasadas, qué bueno. Y si no creen, no importa. Si no lo crees en vidas pasadas, yo les quiero decir algo bien sencillo. Hay veces que se nos olvida cómo estuviste molestando a tu compañerito de la banca. Ay, pues, con cierto, ¿no? Picándolo, sí, haciéndole el bullying, haciéndole 20,000 cosas. Ajá. La vida es tan perfecta, familia cósmica, pero tan perfecta que te pone en ese momento para que puedas equilibrar y te pueda liberar también la otra personita, claro, en donde, porque a lo mejor tú ya hasta lo olvidaste, pero créeme que la otra persona que le estuviste haciendo el bullying no se va a olvidar, o aquel que de pronto, a mí por ejemplo, yo les hacía la tarea a todas mis amigas. ¿Por? Así de sencillo, porque yo veía que eran tan burras. Ay. Que yo decía yo, ay pobrecita, no quiero que saquen malas calificaciones. Entonces yo me ponía a hacerle las tareas a ellas. Pero eso no les ayudaba. No, por no, eso no, precisamente no. Hoy por hoy yo entendí. Mejor enseñarles y acompañarlas a que lo hagan. Y aún enseñarles, acuérdate que si no lo entiendes, pero lo entendí ya hasta que estuve de este lado, que por más que querramos salvar a las personas, si la persona no lo quiere, claro, y está cerrado, no se puede hacer nada. Pero por eso te digo, la vida es tan perfecta que tú dices, lo entendí, pude liberar a mis amigas para que también ellas pudieran aprender a través de su enseñanza y yo seguir jalando a los que sí quieran, no a los que no quieran. Entonces, obviamente, la vida es tan perfecta que de pronto ya olvidamos lo que hicimos de niño, pero el jefe de jefes y la línea de vida jamás lo olvidan. Tienen muy buena memoria. Así es. Tienen excelente memoria.
¿no? Así es. Entonces, que bueno, la ley del karma siempre te alcanza, lo creas o no. Así es. En esta vida o de antes para ahora, quién sabe cuándo lo sembraste, esa así circunstancia, es lo que decías de esta paciente que le habían robado, que le habían hecho, no sé, quién sabe qué hizo antes ella. Claro, para ahora no sabemos si a lo mejor no le pagó a sus empleados, no sabemos si en algún momento abusó de una gran amiga que le haya prestado el dinero. La vida es tan maravillosa que te pone en donde debes de estar, simple y sencillamente, para que recuerdes y que tú digas, tienes razón, hoy por hoy lo libero, voy a continuar avanzando y sigo por esa línea. Y tú, mi querido Yamarash, ¿qué nos dirías? Pues primero que nada, ocupar esas fechas para hacer una meditación, una reflexión y detectar lo que no nos sirvió. Si, por ejemplo, tuvimos muchas riñas, tuvimos mucho resentimiento, si tuvimos algunas problemáticas económicas, si simplemente no estuvimos motivados, no nos pusimos un proyecto, vamos primero que nada a detectarlo para corregirlo, para tratar de cambiarlo. Es parte fundamental tomarnos un tiempo, ¿verdad?, para poder reflexionar y para poder meditar, porque esa va a ser la clave de lo que vamos a tratar de cerrar ciclos. Aquí nosotros manejamos tradicionalmente la limpia. Okay. La limpia tiene como fin desalojar lo que no nos sirve, lo que venimos cargando, si es, te digo, mala suerte, si es desamor, si es pobreza, si es derrota, y tratar de dejarlo ahí en este año. La clave es cerrar el ciclo en este año para comenzar con expectativas de suerte y de porvenir. Abrir espacios. Y en ese cerrar de ciclos, por supuesto que también nos indica esta parte del perdón. Pero ¿qué crees, mi querida familia del Punto Crítico? Nos vamos a un último corte y regresamos con estos especialistas. Usted está en www.elpuntocritico.com en el Rose Esotérico. Yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual, y regresamos. No le cambie. Sigue escuchando el Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Continuamos en El Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. Y bueno, aquí estamos de regreso en El Punto Crítico, en el Roast Esotérico con Padme Vidente, y por supuesto que un gran saludo a mi querido amigo Marco Chacón, que por ahí anda dando unas entrevistas bien interesantes en Telemundo, sobre todo lo que es el derecho de autor. Así es que, mi querido amigo, mi Sagitario favorito, mi mejor amigo de toda esta vida y de todas las vidas, por supuesto, que el otro día me decía, amiga, y nos soltaremos, yo de mi parte no, y lo voy a seguir eligiendo como siempre, como mi mejor amigo, mi partner, mi brother, porque de verdad ha sido increíble en toda esta etapa de mi vida. Le puedo llamar 2, 3 de la mañana y yo le puedo decir, Marco, me regalas 5 minutos, el tiempo que tú necesites. Eso en realidad es lo que siempre vamos pidiendo: lealtad, honestidad, fidelidad, y que nos podemos ir llenando de este tipo de familia que se vienen sumando hacia lo que nosotros queremos. Así es que bueno, si en algún momento lo que yo te estaba diciendo, hablaron mal de ti, se hicieron chismes, de pronto los hombres te terminan con un post-it por ahí, ni te preocupes, o sea, acuérdate que esto es como el metro, que no te estaciones y que venga el que sigue, así de sencillo. Y bueno, antes de pasar a estos rituales, les quiero decir la carta del programa, la carta de Angelina y una carta que tome mi querido Yamarash, para decirles cómo empezamos. Sí, esa es la tuya, ahorita una de Yamarash. Y aquí les voy a decir, el día de hoy nos habla que en este momento el arcángel Ariel nos dice que hay tanto por lo que estar agradecido, que viene para todos los que están escuchando en este momento el programa éxito económico, la promesa
de retirarte de todo lo negativo y, por supuesto, que hay una vida familiar rica y gratificante que está esperando por ti. Así es que ahí está, a todos mis queridos del Ross Esotérico. Esto es lo que el mensaje de esta noche nos indica. Vamos a ver qué le dice a mi querida Angelina. Y aquí nos dice el Arcángel Raziel que en este momento estás desarrollando todo tu potencial espiritual, que tú empiezas a hacer una luz como lo has pedido para los otros. Tus pisadas van a ser cada día más fuertes, más seguras, y dejando esa enseñanza. Las respuestas te empiezan a llegar a partir de este momento y lo único que tienes que aprender a hacer es seguir siendo ese faro de luz. Pues ahí está, qué maravilla, mi querida Angelina. Vámonos con mi querido Yamarash, que nos dice el Arcángel Zadkiel, que hoy viene a dar soluciones. ¿Tú has estado buscando el éxito como resultado de un acuerdo, de alguna situación? Sin embargo, hoy te encuentras aquí porque vienes a retomar ciertas situaciones, a manejar el autocontrol y la paciencia. La energía contigo empieza a ser benévola y sanadora. Hoy por hoy disfruta este momento y vuelves a tener estas nuevas alianzas. Pues bueno, bienvenido. Más claro no lo pudo haber dicho. Aquí está. Y pues bueno, aquí están los mensajes de los ángeles. Sí, este me encanta. Este es un tarot angelical en donde recuerden que todos los martes en vivo, 8 de la noche, ahí estamos en el Face Live y donde les doy pan, me responde las respuestas. Por supuesto que ahorita hemos estado un poco atorados, pero ya estamos dando todo este tipo de respuestas. ¿Qué nos traes como rituales, mi querido Yamarash, para que empiecen a ponerse si Yamarash? ¿Cómo ves? Mira, hay algunos elementos que ocupamos año con año, de generación en generación. Que ya en son este ancestrales. Caso, por ejemplo, mi padre, el hermano Parca, mi abuela, mi bisabuela, ya lo hemos usado. Saludos, y son mi querido Parca. Fáciles de encontrar en cualquier tianguis, en cualquier mercado. Aquí lo importante es poderlos dar el significado, o sea, la atención necesaria, porque si nosotros los vemos como un adorno común, como un accesorio, como cualquier otra cosa, no nos va a funcionar. No hay una programación, no hay una intención para todo lo que tienen ahí. Claro, todo esto nosotros, pues al tenerlo ya presente como un elemento, o sea, lo ocupamos, lo activamos. Por ejemplo, el famosísimo cuerno de la abundancia. Okay. Ese cuerno de la abundancia nosotros pues le ponemos semillas, lo preparamos y sirve para que no falte casa, comida y sustento, para que siempre esté fluyendo el dinero, para que no tengamos deuda, para que se active regularmente, lo ponemos en el centro de la casa, donde convivimos toda la familia, puede ser en la sala, en el comedor, y esto regularmente lo ponemos antes de que concluya el año. O sea, prácticamente en fechas de Navidad. Ya, vaya a comprarlo. ¿Dónde lo pueden comprar? Yo no siempre les sugiero. Ajá, esto lo pueden adquirir en cualquier mercado. Son productos universales, en cualquier tianguis, en cualquier hierbería. Nosotros lo manejamos. Pero buscas uno bonito, porque de pronto les venden los que ya fueron como que reciclados. Y yo no, soy muy celosa de la energía. Les digo, no, eso ya, dóneselo de una persona. Yo les sugiero que cuando lo vayan a colocar, decreten que la economía, la suerte y el dinero siempre esté a mi favor. Okay. Y le demos esa intención para que principalmente se active lo monetario. Exactamente. Y el anclaje. Otro de los elementos es esta escoba de canela. Okay. Cuando sentimos que hay mucha rivalidad, mucha envidia, porque hay que recordar que así como existe el día, existe la noche. Claro. Y así como existe el bien, también existe el mal. Y hay gente que también pues muchas veces tira una mala vibra, ¿no? O nos quiere obstaculizar, o hay envidias, o en algún momento dado no quieren ver que brillemos o que estemos bien. Esto barre toda esa energía. Si hay brujería, si hay hechicería, si hay salación, porque también hay gente que lo practica, esto barre todo. Y que aquí tiene que ver, perdón que te interrumpa un poco, esto tiene que ver, mi querida familia cósmica, en que hay veces que me dicen, Padme, es que yo no creo. Esto en realidad no es situación de que creas o no. Está comprobado que somos energía y que simple y sencillamente por ese mal pensamiento, por supuesto que te llega esas situaciones. Así de sencillo. Claro, entonces muchas veces es muy bueno esos elementos para que arrasen con todo lo que no nos está sirviendo. ¿Y cómo lo ocupamos? Principalmente antes de colocarlo, yo lo pasamos por toda la casa y decretamos. Yo pensé que era mi vehículo, Angelina. Dije, no, ya me lo trago para que ya... Más grande, ¿no? Ah, bueno. Lo decretamos pasándolo por toda nuestra casa, o si también por hasta por nuestro cuerpo, que se vayan brujerías, hechicerías, maldiciones, alaciones, envidia, todo lo que sentimos que está llegando de otra tercera persona, ¿no? Que nos quiera perjudicar.
No, ese también se coloca como un adorno, como un accesorio, de igual manera en el centro de la casa, en un lugar donde conviva toda la familia. Mucha gente los pone también en sus árboles de Navidad. Los árboles de Navidad o la decoración de temporada. Pero le aclaramos, si ya usted tiene una escoba de hace como 10 años, lo que yo le recomiendo es ya quémelo, por favor. No sabe hasta cómo van a aullar los demonios, porque si de pronto hoy tienen los borregos de hace 100 años, las escobas de hace 5, entonces sí, no, es ya, bueno, ya. Cada año renovarlo y activarlo con productos completamente nuevos. Bueno, el clásico yo creo que es el borreguito, que también traigo aquí 4 borreguitos para el auditorio. Obviamente ese es algo individual, yo siempre sugiero ponerlo en un platito con semillitas también de girasol, y ese es para que no falte la lana, el dinero, la abundancia, la suerte. Y también voy a sugerir que abajo del borreguito pongamos un decreto, sobre todo en nuestro trabajo. Tenemos un proyecto, queremos incrementar nuestra venta, nuestro negocio, queremos pagar una deuda. Lo ponemos abajo del borreguito junto con las semillas antes de que inicie el año. Todos estos rituales son prácticamente en vísperas de año viejo para que se empiece a reflejar en el 2017. Ay, me gusta cómo ves, Angelina. Sí. ¿Qué más? Bueno, yo sé que hay otros especialistas, pero también a la gente que nos ve de la muerte les voy a regalar un billete consagrado de $1,000 de la Santa Muerte, que ya está consagrado en varios altares, ritualizado. Y es con el propósito de que quien cree la Santa Muerte le incremente su ingreso económico. Este es algo individual, se carga la cartera en el monedero y va a ayudar como elemento a estar fluyendo económicamente el dinero. Si usted cree en la Santa Muerte, está. Y usted, todos estos son regalos que les traigo al público de PubMed, porque muy contento de que me haya permitido estar conviviendo con ellos el día de hoy. Y bueno, también el clásico que estábamos hablando ahorita del incienso, el incienso de copal. Ese incienso nosotros sí lo fabricamos, tenemos gente. Ya Angelina gente. Se está anotando para ese regalo. Claro, este incienso regularmente yo lo promuevo mucho en fin de año, el copal, porque sirve mucho para armonizar. Así es, la oración blanca, la oración a Dios. Yo sugiero que siempre los pidamos al Poder Superior, a la Virgen, al Santo, antes se lo podamos ofrecer. Igual hacerle la petición. Sobre todo pedir por nosotros, ¿no? Porque hay veces que nosotros tenemos todas las buenas intenciones, tenemos los proyectos, pero no depende de nosotros que se nos dé. A veces necesitamos de esa ayuda espiritual, angelical, divina. Y entonces yo siempre sugiero que hay que ofrecérselo a ese poder superior y después ya colocarlo en el altar de la Virgen, del Santo. Y este va a ayudar mucho a que se den las cosas y sobre todo a alejar pleitos. Nuestros ancestros lo utilizaban y les llamaban la oración a Dios. Y ahora fíjate qué fácil es, ¿no? Ya en una varita antes cuánto trabajo era, ¿no? O sea, quemar el carbón o derretir el copal. Sí, ritual, ahora tan práctico. Y ahora mira, ya tan práctico en una varita. Y ese es un trabajo artesanal de la gente que está en la congregación, porque este lo trabajamos artesanalmente. Yo también quiero. Nos falta este elotito. El elotito, fíjate. Que bueno, yo soy vegana, pero hoy no me lo comería. Este elotito lo ocupamos mucho para los negocios. Viene obviamente con toques dorados. ¿Cualquier para el tipo dinero de negocio? Ajá, más que nada para los negocios sí que de venta. O sea, cuando queremos incrementar las ventas, cuando sentimos que está muy flojo, que no fluye la economía, que no fluye la venta, igual de esta manera hay que decretarlo. Yo siempre sugiero el maíz, que se ponga atrás de la puerta. Atrás de la puerta del negocio o atrás de la cortina principal. Y cuando lo vayamos a colocar, decretar que fluya la economía. Todo esto hay que siempre nosotros, como les mencionaba, activarlo, o sea, mentalizarnos que tiene ese fin. Porque si lo vemos como una mazorca común, o lo vemos como un borrego común, o lo vemos como una escobita común, no nos va a funcionar. Así es, todo tiene que tener un propósito y una intención. Algo bien importante también, mi querida familia cósmica, nos lo venden de esta manera, pero usted de verdad lo invito a que lo saque del celofán. O sea, no le va a pasar nada. Es para que se acabe, es para que se termine. Acuérdese que siempre estamos acostumbrados a que esto no, hasta una mejor oportunidad. Y esto no, y esto no. Y bueno, aquí y ahora. Yo les voy a decir que todo mundo, mi querida amiga Hilda, mi mejor amiga, que la amo y la adoro, sabe que yo me apasiona Kitty. Y apenas me acaba de hacer una galleta en tercera dimensión de Kitty. Y me la lleva. Está preciosa la galleta. Sí, ¿no una te galleta. ¿La quieres comer? No, yo me la comí. Al contrario, bueno, por eso le estoy diciendo a ella, que me dice, tú todo te comes, pero te voy a decir algo. Nada más deja que no lo vea, por favor, porque ya te veo descabezándole la cabeza. Cuando me estabas diciendo eso, yo ya sé con la quita. Y me dice, Padme, pero ni una foto, ni una grabación en vivo, ni nada. No me puedes hacer otra. Sí, pero es que esta me tardé para hacértela con amor. Pero le dije, y con el mismo amor me la comí. Claro. O sea, yo les voy a platicar algo que me pasó cuando era yo novia.
siempre me llevé muy bien con todas mis suegras. Y entonces un día mi suegra menciona que le cae tan bien que me manda a hacer un nacimiento de chocolate, porque sabe que el chocolate me gusta mucho. Bueno, entonces me lo entrega, voy llegando yo en ese momento con el novio, me lo da, lo veo, lo abro y le digo, ¿se come? Y me dice ya sí, sí se come. Saco al niño Dios, que obviamente pues era un... El niño Dios, y me lo como. Bueno, hizo ella esto, ¡pas! Que me lo quite yo. ¿Qué? ¿Por qué? Y bueno, mi novio es de 20 mil colores. Obviamente desde entonces, creo que tenía yo 16, 17 años. Que lo volvería a hacer, ¿eh? No crean que me arrepiento de esa situación, me sigo comiendo todo. Y entonces me dice mi suegra, no, no todo. ¿Pero por qué te lo comiste? Y le digo, pues no dijo que era mi regalo. O sea, y me dijo que me lo había mandado a hacer para mí especialmente. Es que son como adorno. Le digo, bueno, si me dice que es un adorno, llego y lo pongo en la vitrina y a lo mejor pasando me lo vuelvo a comer otra vez, ¿verdad? Pero en ese momento, y todo el mundo siempre que se los platico me dice, Padme, pero estaba el pastorcito, estaba un burrito. O sea, ¿por qué el niño Dios? Y yo les dije, el niño Dios, porque dije, está chiquito, si no me gusta el chocolate, bueno, no me voy a ver tan mal como no era, que nada más lo como y ya lo puedo dejar, o sea... Lo mismo que tú, pero ya ves cómo te contradices. O sea, si no lo comemos, no lo comemos y bien. Sí. Pero no importa. Y finalmente es que sí aprendamos a usarlos, que los saquemos del celofán. Claro. Que aprendemos a que el universo es tan vasto que vas a volver a tener mejores situaciones. Vamos a empezar a cerrar el programa. Oye, ¿sabes qué? El otro día estuve en una posada con unas amigas y una llevó unas lentejas que representan la abundancia. Pintadas. Con pintura dorada de sí. Divinas. Entonces, así es. Pues les recomendamos si tiene esa claro. intención de llevar abundancia claro. a su casa, usted háganlo con su manita, rocíe las lentejas y lo pone en un recipiente lindo en su altar o en su sala. En la cocina, recuerden que ahí creamos muchas veces todo. Muchas vale más, ¿eh? Cuando lo hacemos nosotros, ¿sí? Porque desde que lo estamos fabricando le empezamos a dar el significado, ¿no? ¿Te imaginas las lentejas doradas? Qué padre. Yo siempre lo hago. Divinas. Yo siempre lo hago y también hago las almendras y la nuez. Ay. Sí, son cosas que yo les enseño a hacer en la bendición de carteras y que les digo cuál es el alimento energético que te va a apoyar durante todo el año. Que obviamente este año en la bendición de carteras, para todos de verdad que le han estado hablando al pobre de mi asistente. Pero es privada, ¿verdad? Y a mí. Así es privada y les voy a decir por qué, que lo vengo diciendo en todos los programas. Es mi número 19, el año que entra es un año 1. Obviamente yo retomo otra vez de volver a hacer esta bendición de carteras, que obviamente como lo hago para todas las personas, pero es una ceremonia en la cual cerramos ciclos completamente. Les enseño a trabajar esta parte desde la esencia chamánica, en donde trabajamos únicamente alta magia. Por ello es que no puedo recibir por esta única ocasión nuevas personas, porque es regresarme en algo. Sí, 2017 sí, para aperturarnos 2018. Pero en este es algo que yo vuelvo a retomar con toda esta gente que ha tenido la bendición de seguirme desde hace 19 años. Era yo una niña de calcetas. Una polluela, seguía yo ahí con calcetas de cuadritas. Como empezaste cursos conmigo, chiquitita. Así es, sí. Yo con Angelina tomé hace 20 años regresiones. Ella orgullosamente es mi maestra, que siempre lo menciono, de ahí me gustó tanto que me fui con Brian Weiss, pero ella es, como dice ella, una picudaza, así de sencillo. La entonces, neta, sí, la neta, ella es buenísima y por eso está aquí. Recuerden que no tengo a todos, solamente tengo a los mejores y que aquí obviamente lo que les quiero yo comentar para empezar a cerrar este programa el día de hoy es que de verdad, si nosotros lo podemos hacer, ustedes háganlo. Hay una regla aquí dentro de la magia que les quiero decir, que es, por supuesto, que si vas a prender una veladora para el amor y estás este desgraciado, esta condenada, me engañó y eso, ni lo haga. Yo de verdad les digo, no lo haga. Va a ganar la emoción más fuerte. Así es. Lo más probable es que esa negativa gane, ¿verdad? Así es, por eso estamos nosotros, para poderle canalizar este tipo de emociones. No porque no querramos que lo hagan, sino porque ustedes tienen que entender que en esta parte de la magia hay que aprender a tener un solo camino neutro.
Obviamente yo llego a ser de que, ¿para qué quieres un amarre? Si en realidad la persona ya no te quiere. Y si ya no te quiere, mejor que se vaya. Yo mejor te enseño a olvidarlo o a olvidarla y que llegue la persona. Por eso, mira, es muy tan importante basarnos como, por ejemplo, en las cartas para hablar claro con las personas. Y yo siempre les pregunto, ¿quieres que te diga las cosas como te gusta escucharlas, aunque sean difíciles, vergonzosas o penosas? ¿O quieres que te diga las cosas como a ti te gusta escucharlas? Claro. Pero que sean mentira. Muchas veces es decir, sabes que esta persona ya anda con otra persona, ya no te quiere, ya tiene otras intenciones, y canalizarlos a otras opciones, ¿no? No siempre la mejor es hacer el amarre. Así es. A una gente le funciona, a otra gente no le funciona. Ahora sí que hay tantos casos. Y no es que no funcione el amarre. Yo creo que va en contra de libre albedrío. Fíjate que es bastante karmático, yo creo. Que voy a dos cosas bien importantes, ya nada más para cerrar el programa. Una, en verdad estamos tan apegados a muchas situaciones que usted también a lo mejor olvidó en poder darle ese amor o ese apoyo a la pareja, porque hay veces que nos hacemos esta parte víctima. Si usted tomó la decisión también de engañar o de dejarse llevar por chisme, pues obviamente también eso va a tener una consecuencia, pero para ello está una interpretación que puede ser de cartas, de la astrología, de evidencia, de lectura, de lo que usted quiera. Pero para ello primero se pide una consulta para poderle dar algo más certero y claro para usted, y que si quiere algo que le digamos en realidad como son las netas, pues bueno, para ello es esto. Pero si quiere escuchar las otras cosas, pues bueno, hay infinidad de personas donde usted puede acudir y en donde le pueden decir así de sencillo, muchos videntes, de 35 a 45 o 55 va a fallecer un cantante o algún actor. No, mi vida, ¿cómo están tus predicciones? O sea, neta, a mí yo me quedo sorprendida. Porque creo que Angelina, que no es vidente, también lo puede decir y puedo estar ocupando. Una invitada que tuviste me dijo, no, tú no eres vidente, pero eres clariconocimiento. Oh, dije, qué elegante y distinguida. O sea, claro, intuyo lo que la otra persona, la idea que le necesito transmitir. Así es, porque obviamente tú te lo haces a través del conocimiento. Así es. Entonces, bueno, pues ya vamos a cerrar, por favorcito. ¿Qué le dices para este programa? Bueno, que por favor hagan sus cartas, agradecimiento, te perdono, te pido perdón, te perdono y me perdono y aprendo la lección, que suelten todo lo que estorbe en su vida, hagan limpieza energética, tanto mental como física, para abrir el espacio para que cosas bellísimas lleguen a sus vidas. Y lo mejor para el próximo año y finalizando. Pero vas a estar en los especiales, mi querida Angelina. Ah, bueno, okay. Vas a estar en los especiales del 24 y del 31, también, mi querido Yamarash, que ahí me diga cómo va a estar el año, qué predicciones viene. ¿Cómo cerramos, mi querido Yamarash? Y aquí están todos estos regalos que nos trajo Yamarash. Claro, todos estos regalos los doy de todo corazón. Muy contento por la oportunidad que Padma me está dando. Para mí me transmite luz, tranquilidad, paz. Una persona que, pues, como ya digo, nos conocimos hace años, no pudimos convivir y yo creo que por algo el destino nos está uniendo. Quiero decretar a todos mis hermanos, mis hermanas de Punto Crítico, que llegue para este 2017 éxito, progreso y sobre todo mucha pasión. Mucha ¡ay, sí! Pasión y injundia para hacer mucha todo lo que... Mucha injundia para cerrar este año. Corazón ardiente para hacer lo que ustedes deseen. Todo es el primero que nos dice esta parte y bueno, a mí me gustó. A nombre de mi querido Marco Chacón, que está por allá en Telemundo dando algunas entrevistas, y una servidora, Padma Evidente, tu amiga y consejera espiritual, gracias por una emisión más, por haberme permitido entrar a tus corazones. Gracias a mi querido productor, Diego Corona, que sin él no haríamos posible este programa. Y por supuesto, a mi querido jefe, el señor Eduardo Ramos Fuster, al Punto Crítico. Usted estuvo aquí en el Rose Esotérico, en donde despertamos tu mente y aperturamos tu sentido. Y por supuesto que el siguiente viernes nos vemos en una emisión más. Gracias por haber estado conmigo. Namasté, gracias a usted. Namasté. Esta es tu casa. Y bueno, por supuesto que nos vemos. Gracias. El Punto Crítico presentó el Roast Esotérico con Padma Evidente y Marco Chacón, despertando tus sentidos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía.
El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.